¿Qué tal? Videotutorial número 16 del curso de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con el trabajo de desarrollo de aplicaciones dinámicas web usando el lenguaje de lado al servidor PHP y el gestor de bases de datos MySQL. En este videotutorial vamos a terminar, perdón, el bloque dedicado al trabajo con el lenguaje del lado del cliente, en este caso JavaScript. Haremos un último paseo por este lenguaje. La verdad que es un lenguaje que nos permite hacer muchas cosas, tiene una versatilidad tremenda, pero por un tema de que este curso está más orientado a trabajar con PHP, ya con aplicaciones web dinámicas. Vamos a simplemente mostrar la manera mediante la cual podemos utilizar el JavaScript en beneficio de nuestras aplicaciones PHP, ¿ok? En este videotutorial entonces vamos a trabajar con JavaScript y vamos a seguir viendo el tema de la manipulación del DOM, ya que en definitiva es como lo central o el núcleo, el core, digamos, de lo que es el trabajo con el lenguaje JavaScript, ¿ok? Vimos en los videotutoriales anteriores cómo manipular el DOM mediante el document.getElementById, ¿verdad? O sea, vimos cómo asignarle un ID a un objeto y mediante esa ID podemos modificarle sus parámetros HTML. ¿Ya? Vimos también cómo utilizar el DOM para acceder a los campos de formulario de un formulario y poder hacer validaciones. Bueno, y no solamente validaciones, uno puede hacer muchas cosas, pero más que todo uno utiliza ese tipo de metodologías para hacer validaciones de formularios. ¿Ya? También lo vimos en detalle, ¿okay? Entonces ahora nos queda ver una parte que es el tema de la manipulación de los códigos CSS utilizando el lenguaje JavaScript. Esto es un tema bien, bien rico, bien interesante porque nos permite, por ejemplo, trabajar con algo que es muy buscado en la web hoy en día, que es el tema de la generación de efectos usando JavaScript, efectos de rollovers, por ejemplo, efectos de mover objetos, de cambiarles el color, cambiarles la posición de acuerdo a determinado evento que se produzca dentro de la página web, ¿ya? Y bueno, vamos a aprender a hacer eso nosotros, ¿ok? Vamos a ver la forma de hacerlo. Yo les voy a plantear uno o dos ejemplos bastante sencillos que nos van a permitir en este caso entender cómo tenemos que ejecutar ese tipo de acciones. Y después, obviamente, una vez que lo entendamos, vamos a ver que al querer hacer otras cosas más complejas, por ejemplo, galerías de imágenes o lo que queramos realizar, va a ser muy sencillo porque ya entendimos el concepto de cómo funciona la manipulación de los objetos CSS a través del DOM de JavaScript. ¿Ya? Bien, quitamos la presentación. Vamos a cerrar este archivo, que como siempre yo lo muestro. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es esta tabla que yo tengo aquí. Vamos a ampliar un poco este cuento. Entonces, quiero que se fijen en esta tabla, ya que es una tabla que nos va a permitir un poco entender qué es el DOM aplicado al tema de los CSS, ya para que podamos acceder a estos códigos CSS mediante el JavaScript. Primero que todo, es importante decir que esta tabla la tengo disponible en mi sitio web www.cesarcancino.com/css.php. Desde esta URL pueden acceder a esta tablita, ¿ya? Que nos va a permitir tener toda la codificación JavaScript para cada una de las etiquetas CSS que queramos implementar en nuestros diseños, ¿okay? Fíjense que acá esta tablita nos ofrece el nombre de la, o el nombre o método, en este caso, del CSS, de las hojas de estilo en cascada, y nos muestra la forma de acceder a ella mediante el DOM. Dicho en términos un poco más sencillos, fíjense que el CSS tiene una sintaxis, ¿verdad? Y para acceder a ella, más que todo con el JavaScript, utilizamos una sintaxis determinada. Por ejemplo, si vemos el background position, ¿ya? Que es para setear el fondo de una determinada posición. Fíjense que esta es la forma de escribirlo usando JavaScript. Por ejemplo, el background color, ¿verdad? Se escribe así para un efecto CSS, pero para efecto de JavaScript se escribe de esta forma, ¿ya?
Bueno, y así sucesivamente, cada una de las etiquetas CSS tiene una forma de escribirse en código CSS, pero también otra forma de hacerlo, de escribirse en código JavaScript. Esto ustedes lo van a ver mucho en lenguajes, o perdón, en frameworks como por ejemplo jQuery. Ya en jQuery suele suceder que uno trabaja orientado a modificar los CSS mediante el uso de los selectores de jQuery. Ya nuestro amigo Fernando Llanes nos está instruyendo bastante bien en ese cuento. Entonces, un poco es eso, pero siempre es importante que más allá de que dependamos de jQuery o de Prototype, que también es un framework muy potente que se los recomiendo, es siempre, siempre importante que en definitiva nosotros también conozcamos la forma de hacerlo con JavaScript puro, para que a la hora de utilizar algún framework, a la hora de elegir algún framework, nosotros tengamos la posibilidad de decir, oye, pero entiendo perfectamente este código y sé que si muevo esta línea o modifico esta línea, va a, en este caso, ocurrir el resultado que yo necesito. ¿Ya? Entonces, vamos a minimizar esta tabla. Y ahora les voy a enseñar a usar esta tabla, porque yo creo que muchos de ustedes estarán diciendo, bien César, muy buena la explicación, pero ¿cómo la aplico? ¿Cierto? Pues bien, ahora vamos a aprender a hacerlo. Para eso, vamos a crear un archivo acá que le vamos a llamar index. En este caso, obviamente, yo como se llama index, no necesito llamarlo, pero si coloco acá index.php, aquí ya lo estoy llamando. ¿Se fijan? Aquí tengo el archivo, está en blanco y lo tengo abierto desde el Dreamweaver. ¿Ya? Como siempre, yo suelo quitar todos los códigos de la validación de la W3C y ese tipo de cosas para que el código se entienda de mejor forma. ¿Ya? Acá está el archivo con su código HTML sencillito, normalito. ¿Ya? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, el primer ejemplo con el que vamos a trabajar, vamos a crear un menú, ¿ya? Una barra de menú. ¿Ya? Y le vamos a asignar un efecto de rollovers a los menús, ya para que se entienda el concepto de cómo trabajar el DOM y manipular los CSS, ¿ya? Así que vamos a crear rápidamente unas cuantas propiedades CSS, ¿ya? Style, ¿verdad? Type text CSS. Entonces vamos a crear un numeral, es decir, así, asociado a un ID que se va a llamar menú, ¿ok? Le vamos a dar un ancho de 500 píxeles y un alto de 25 píxeles. ¿Ya? Ok. Entonces, a eso se lo vamos a asociar a un div. Vamos a crear un div acá en el body. A ese div le vamos a asignar el ID menú, que es el que creamos acá arriba. Bien. Y lo cerramos. Si le colocamos algún texto, vamos a separar un poco del body para que se vea. Si le colocamos hola, por ejemplo. Aquí ya tenemos nuestro div creado. ¿Ok? Bien, dentro de este div, nosotros vamos a colocar 5 botones. ¿Ya? Para eso, vamos a crear una clase. No me voy a detener en explicar esto porque esto yo creo que lo expliqué hace un tiempo. Bueno, en realidad no me he dedicado a ver el tema de los CSS porque considero que eso es más que todo diseño. Quizás por ahí dedique algún video tutorial a la maquetación. Más de algún usuario me lo ha pedido. Y yo creo que es bueno, así que yo creo que vamos a dedicar uno o dos video tutoriales a ver a cosas, igual que el tema de JavaScript, vamos a verlo bien sencillo, ¿ya? Cómo hacer una maquetación CSS, ¿ya? Y a utilizar las etiquetas principales, que yo creo que es lo que a muchos de ustedes les va a servir, ¿ok? También por ahí nuestro amigo Darwin de Colombia nos sugirió que quizás hablemos un poco sobre el tema del UML. Okay, así que también vamos a quizás dedicar uno o dos videos a ver en qué consiste el modelamiento a través de este método para que también lo tengamos a disposición a la hora de que queramos desarrollar nuestras aplicaciones de manera más ordenada. ¿Ya? Entonces, vamos a crear la clase botón. Okay. A esta clase botón le vamos a asignar un ancho, o sea, un wide de 100 a cada uno, 100px y un alto de 25px y le vamos a decir que tenga un float left. ¿Ok? Entonces la idea es la siguiente, que dentro de la barra de menús que creamos vamos a colocar los 5 botones. ¿Ya? También le vamos a asignar un background color, muy importante. Background color 666. Y le vamos a colocar un color de fuente también, color blanco, a cada uno de los botones. Entonces fíjense, dentro del div menú vamos a crear
un div, ¿ya? Un div, le vamos a dar un ID, en este caso menú 1, ¿ya? Le vamos a dar a decir que se le asigne la clase botón, ¿ya? Para que tome los estilos. Y le vamos a colocar un texto, en este caso home, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si actualizamos, aquí tenemos nuestro botón de home, ¿cierto? Vamos a colocar 4 más de estos para que tengamos 5. Entonces, 1, 2, 3, 4. Bien. Perfecto, acá están nuestros 5 botones. A cada uno le vamos a asignar un ID diferente. Es muy importante esto porque mediante este ID vamos a acceder a sus propiedades Document Object Model. Okay. Menú 3, perdón. Menú 4 y menú 5. Vamos a cambiarle los textos también. Nosotros. Productos, por ejemplo. Clientes y contacto. Vamos a decirle también que tengan una line center para que queden centrados los textos, ya para que se vea un poco más estético, a pesar de que la verdad yo para el diseño no tengo mucha vida, se los digo a manera de anécdota, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí está nuestro menú, ya que lo podemos perfectamente implementar en una página web. Quizás lo que nos faltaría sería, por ejemplo, asignarle un href para que quede linkeable, ¿cierto? Por ejemplo, entonces a todos coloquémosle un href de esta forma. Vamos a las etiquetas de cierre. A esto coloquemos una almohadilla para que por ahora no haga nada. Bien. Entonces, con la almohadilla le decimos que al presionar, él carga la misma página donde se encuentra. Ahora lo vamos a ver. Bien, ahora todos tienen un href. Si actualizamos, perfecto, todos tienen un href. Si yo hago clic, no sale porque todos tienen la almohadilla. Entonces, la almohadilla es como indicarle que cuando yo haga clic se refresca un poco la página. Un poco esa es la funcionalidad de la almohadilla. Fíjense que ahora nos sucedió un problema, que es que al colocarle el href, los colores cambiaron. Porque, claro, porque es la configuración por defecto que traen los navegadores para los href. Entonces vamos a tener que crear una clase CSS para hacer que los colores de los vínculos también queden blancos y sin subrayado. Para eso vamos al CSS, vamos a crear una clase que se va a llamar URL, vamos a utilizar la propiedad TextDecoration y le vamos a decir que quede en none. ¿Ya? Y le vamos a decir que tenga un color blanco. ¿Ok? Con esto él no va a tener subrayado y va a hacer un texto blanco. Entonces lo que nos queda es a los href colocarle una clase, que en este caso se va a llamar URL. Class, recuerden que si decimos que actualice la lista de estilos y ahora la buscamos, acá nos aparece. Class URL, ¿cierto? Class URL y Class URL. Ahora sí, todo perfectamente ordenado. ¿Ya? Bien, de esta forma nosotros tenemos arreglado nuestro menú. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que nosotros necesitamos que acá, cuando pasemos el mouse por alguno de los botones, cambie su color y cuando me salga, vuelva a su color original. Eso es lo que vamos a hacer como ejemplo primero de cómo manipular el DOM. ¿Ya? Para eso, vamos a utilizar un código JavaScript. Vamos a crear un script. Language JavaScript. Type text JavaScript. Más de alguien debe estar diciendo: oye, César, ¿y por qué no creas una librería externa para colocar el código CSS y otra para colocar el código JavaScript? Muy válido, perfecto, pero por un tema de pedagógico para que se vea, yo lo estoy colocando acá en el mismo archivo, pero muy válido eso. O sea, también perfectamente podrían crear un archivo CSS y colocar todo este código y llamarlo desde acá. O lo mismo con crear un archivo JavaScript y simplemente llamarlo y crear las funciones JavaScript dentro de ese archivo. Perfectamente lo pueden hacer, pero acá yo la idea es que les estoy enseñando simplemente a hacer, ya, y ya ustedes ven, de acuerdo a su lógica de trabajo, cómo les parece mejor ordenar el código en este caso.
La idea de esto es que simplemente necesito que entiendan más que todo la funcionalidad que les estoy explicando, y ahí de a poco vamos viendo cómo manejar la depuración de nuestro trabajo, que es un poco la manera de darle un nombre a lo que les estoy comentando. ¿Ok? Entonces, como les decía, la idea de esto es que nosotros pasemos el mouse por alguno de los botones y cambie el color y salgamos y el color vuelva a su color original. ¿Ya? Para eso, vamos a crear una función mediante el uso de la etiqueta function. ¿Ya? La función se va a llamar cambiar. ¿Ok? Vamos a abrir y cerrar paréntesis y abrir y cerrar las llaves de la función. Bien. Como todos sabemos, recuerden que las funciones JavaScript tienen que crearse dentro del head de la página web, al igual que los estilos CSS. Recuerden que es un detalle no menor, ¿verdad? Y si no lo hacen de esta forma, lo más probable es que tengan algún tipo de error y por lo tanto la funcionalidad que ustedes trataron de implementarle a su sitio web no sea la correcta. ¿Ok? Bien, lo que va a hacer esta función me va a permitir entonces que cuando yo me posicione sobre alguno de los botones, su color cambie y, como les decía, cuando salga, su color vuelva al original. Bien, para eso, acá adentro vamos a colocar un document, ¿verdad? Esto nosotros lo vimos. Document.getElement by ID, ¿cierto? Con esta función, acá es un punto, no una coma. Entonces, con esta función nosotros recuerden que podemos acceder a los objetos, en este caso a cualquiera de los objetos HTML y modificar su Document Object Model, ¿cierto? Entonces, aquí entre paréntesis pasamos el ID, en este caso del objeto al cual nosotros queremos hacer referencia. Por ahora lo vamos a dejar en blanco. Y la idea es la siguiente: nosotros habíamos estado trabajando, por ejemplo, con el Inner HTML, que era para modificarle el contenido a un div, ¿cierto? Habíamos visto también cómo acceder al contenido de una etiqueta HTML, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo acceder al código CSS de un objeto HTML. Bien, para eso la sintaxis es la siguiente: colocamos un document.getElementById. Ya tranquilos que ya vamos a colocar un ID ahí. Y vamos a utilizar la palabra reservada style, ¿ya? Con esto nosotros le decimos, mira, modifícame determinada propiedad CSS de este objeto a través de la palabra reservada style, punto, y aquí viene un poco la magia, ¿ya? Aquí nosotros vamos a decir que nos indique mediante esta tablita que tenemos acá, yo creo que la tenemos por acá, bien, perfecto. Mediante el uso de esta tabla, nosotros vamos a ver la sintaxis de JavaScript para la propiedad CSS. En este caso, la sintaxis que necesitamos es del background color, ¿ya? Porque si se fijan acá a la clase botón, yo le asigné un background color, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a modificar. Por lo tanto, fíjense que acá está la forma de escribirlo con CSS. Si se fijan acá en la clase, también está escrito de esa manera. Pero ahora nosotros necesitamos escribirlo con la sintaxis JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Exactamente, tomamos esto, lo copiamos y lo pegamos acá. Perdón. Copiar. Pegar. Ahora sí. Entonces, esta es la sintaxis del background color en JavaScript y esta es la sintaxis del background color en el CSS. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos es colocar un igual y colocarle el color que nosotros queremos que se le asigne en este momento. Por ahora lo vamos a dejar en blanco y colocamos una coma. Entonces la idea es la siguiente, la idea es que esta función sea dinámica y completamente funcional. Para eso entonces esta función va a recibir dos parámetros. Va a recibir un ID, es decir, el ID del objeto al cual yo quiero modificar y el color que yo quiero que se le ponga en ese momento. Bien, este primer parámetro, ID, es el que vamos a colocar acá en el document getElementById, es decir, esa variable. Y la variable color es el color que nosotros pasamos por cabecera y por consiguiente es el valor del background color que vamos a modificar. ¿Ya? Entonces, actualizamos. Vamos a la consola de errores a ver si tenemos algún tipo de inconveniente. Por ahora está en blanco, perfecto. Entonces, fíjense, ahora viene la magia. Nosotros vamos a colocarnos acá, fíjense que tenemos todos los divs separados. Fíjense, acá hay un div, otro div y otro div.
¿Se fijan? Ahí están todos los DIPs separados, los 5. Cada uno contiene la información sobre un botón y cada uno tiene un ID diferente, ¿cierto? Acá están los ID, ¿cierto? Fíjense lo que vamos a hacer. Dentro de la etiqueta del DIP, vamos a soltarnos un espacio y vamos a llamar al gestor de eventos on mouse mob. Es decir, cuando yo pase sobre el objeto, cuando el mouse pase sobre el objeto, se va a desencadenar este evento. Si más de alguno ha seguido los cursos hasta acá, se va a dar cuenta que esto nosotros lo aplicamos la otra vez a una tabla. Fuimos modificando cada una de las filas. Entonces la idea es que cuando pasábamos el mouse sobre cada una de las filas, cambiaba su color. Ya, bueno, un poco ahora les explico, como siempre me comprometo a explicarlo más adelante, ahora estoy cumpliendo, explicando en detalle cómo funcionaba eso y bueno, acá para que lo aprendan a hacer y lo puedan implementar en lo que ustedes estimen conveniente. Entonces les decía que dentro del DIP nosotros colocamos un onMouseMob, es decir, cuando pase el mouse por este objeto se va a desencadenar la función que yo coloque dentro de las comillas. ¿Y cuál sería esa función? Exactamente, sería la función cambiar, ¿verdad? Y esta función debe recibir dos parámetros. Debe recibir un ID y debe recibir un color. Acá los tenemos, ¿cierto? Entonces fíjense, si nosotros hacemos un análisis, el color por defecto que tiene cada uno de los botones es el color 666666, ¿ya? Entonces la idea es que cuando yo pase el mouse, o sea, en esta instancia, ese es el color que yo quiero modificar. Por lo tanto, acá fíjense, voy a colocar comilla, comilla, comilla simple porque estoy dentro de una comilla doble. Voy a colocarle el nombre, el ID del objeto al cual yo quiero hacer referencia. En este caso, el ID es menú 1, por lo tanto lo copio y lo pego acá, coma, fuera de la comilla, vuelvo a abrir y cerrar las mismas. Y ahora le digo le indico el color que yo quiero que sea el color de sustitución en este caso. Entonces, por ejemplo, podría ser un color 999999. Si yo voy al archivo y lo actualizo, fíjense que ahora yo paso el mouse y efectivamente me cambia el color del DIP. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Entonces ahora fíjense que yo salgo y el color quedó igual. O sea, el color no se cambió. Es porque nos falta colocar un gestor de eventos todavía. Entonces, una vez que colocamos el onMouseMob, entonces ahora nos saltamos un espacio y tenemos que decirle a través del onMouseOut, perdón, onMouseOut, es decir, cuando yo saque el mouse del objeto, ¿ya? Fíjense que el onMouseMob es cuando yo paso un mouse por el objeto y el onMouseOut es cuando yo lo saco. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer acá en el onMouseOut? Exactamente, tendríamos que aplicar la función cambiar tal como la tenemos acá. Podemos copiar y pegar esto mismo. Y bueno, el ID es el mismo, ¿verdad? Porque es el ID del DIP. Y acá simplemente le tenemos que decir que vuelva a su color original, que en este caso es este que tenemos acá arriba, el 666. Por lo tanto, lo podemos copiar y pegar. ¿Se fijan? Es sumamente sencillo. Entonces, ahora actualizamos. Fíjense, paso el mouse, lo quito, lo paso, lo quito, lo paso, lo quito. Interesante, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos nuestro menú con un efecto rollovers completamente funcional y la idea es que podamos implementar lo mismo con los demás botones, pero eso ya es sencillo, simplemente hacer un copiado y pegado de lo que nosotros queremos realizar. En este caso simplemente podemos perfectamente tomar esto que está acá, de aquí en adelante, o sea, colocar los dos gestores de eventos en cada uno de los DIPs, por ejemplo en el DIP 2. Lo colocamos y lo único que tendríamos que hacer es cambiarle el ID al cual yo quiero que haga referencia. En este caso el ID es menú 2, ahora por lo tanto menú 2, menú 2. Acá en el 3 también. Y ahora debería ser qué cosa, menú 3 y menú 3. Lo mismo acá, ¿verdad? Menú 4. Menú 4 y nos faltaría el menú 5, ¿verdad? Entonces, menú 5, menú
5. Entonces ahora si actualizamos, fíjense, yo paso el mouse por cualquiera de los objetos y tengo mi efecto de rollovers. O sea, cambia el color del objeto cuando yo paso el mouse por encima. Vamos a la consola de errores, no tenemos ninguno. Advertencia CSS, bueno, por lo menos dentro del archivo con el que yo estoy trabajando ahora ninguno, son efectos de Gmail, ¿ya? Bueno, ese es un efecto error de mi página web, ¿ya? Entonces, más de alguien debe estar diciendo, uy, a mí me gustaría hacer esto mismo, pero con imágenes. Bueno, eso es muy sencillo. Entonces, aquí la única diferenciación sería que acá en la clase botón, en lugar de usar un background color, debiéramos usar, yo lo voy a escribir acá, pero lo voy a borrar, pero lo voy a ver cómo es. Background image, ¿ya? Llamo alguna imagen, por ejemplo, no sé. No sé dónde tendré alguna imagen. Bueno, asumamos que tenemos una imagen cualquiera, entonces le colocamos el valor ahí, ¿ya? Y acá sería background image. Y evidentemente aquí le pasamos el lugar del color, el nombre de la imagen. O sea, aquí en lugar de pasarle el color, se le pasaríamos el nombre de la imagen. Eso sería todo. Esa es toda la ciencia para hacerlo. Yo siempre he visto esos efectos y yo soy muy curioso del código, entonces siempre lo reviso y me doy cuenta de que la mayoría de los diseñadores ese tipo de efectos lo realizan usando las herramientas que les dan los software de diseño gráfico, por ejemplo Photoshop, por ejemplo Firework, que nos crea un menú, ¿verdad? Nos crea un efecto rollovers y nos permite hacerlo, pero la verdad que el código que nos genera es bastante grande. Y si ustedes se fijan acá, el código que yo generé es bastante corto, es muy cortito. Es apenas una línea, ¿ya? Entonces, si lo analizamos técnicamente, es mucho más funcional hacerlo de esta manera. Carga sumamente rápido y nuestra aplicación tiene menos peso, que es lo que nosotros siempre tenemos que buscar, ¿ya? Bien, para que se entienda mejor el ejemplo, vamos a realizar otro ejercicio y con esto damos por terminado ya el tema del trabajo con JavaScript, ¿ok? Bien, vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a colocarle como nombre mostrar y ocultar punto php. Ya. Vamos a borrar, aunque se sigan enojando conmigo los amigos de la W3C. Porta. Enójense conmigo. Ya más adelante quizás veamos en más detalle esos temas. Por ahora no me parece. Entonces, mostrar y ocultar. Ya, acá tenemos nuestro código listo. Entonces cambiamos el nombre del archivo acá, mostrar y ocultar punto php. Ya, aquí está nuestro archivo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una galería de contenidos. Va a ser una galería que nos va a permitir, por ejemplo, ir cambiando por imágenes o por contenidos. Ya. Con esto damos por terminada la parte de JavaScript para ya después seguir con el trabajo de PHP. ¿Ok? Bien. Tal como lo vimos en el ejercicio que acabamos de realizar, aquí yo les voy a enseñar a hacerlo. Entonces ustedes van a ver que una vez que lo comprendan, que comprendan cómo lo hice, ¿ya? Van a poder crear galerías de imágenes o galerías de contenido. O sea, por ejemplo, sistemas de navegación por pestaña, que es lo que muchos buscan, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a hacer, a ver cómo lo podemos realizar. Vamos a colocar, por ejemplo, lo voy a hacer súper sencillo, ¿ya? Vamos a colocar dentro del body un href, ¿ya? Y vamos a decirle que tenga el nombre 1, ¿ya? Vamos a colocar unos espacios HTML, unos tres espacios, ¿ya? Vamos a copiar. Vamos a colocar dos líneas verticales y tres espacios más. Vamos a colocar otro href. En este caso, este va a decir 2. Ya. Vamos a copiar y pegar esto que tenemos acá. Esto después ustedes lo pueden ordenar dentro de una tabla, ordenarlo con div CSS, ¿ya? Por ahí yo no me voy a complicar haciendo esto ahora porque prefiero que me entiendan el ejemplo más que la parte del diseño, ¿ok? En el anterior quizás ordené un poco más el tema del CSS, pero fue más que todo porque consideré necesario que vieran la interacción en principio. Ahora vamos a verlo un poco más, vamos a hilar un poco más fino,
¿Ya? Entonces, fíjense, tengo el primer vínculo, me salto unos espacios, las líneas, el segundo me salto unos espacios y voy a colocar un tercero. 3. Entonces, actualizo y ahí tengo mis tres vínculos, ¿ya? Una especie de sistema de navegación por pestañas. Entonces la idea es que yo presiono acá y me carga un contenido acá abajo. Presiono acá y me carga otro contenido. Y presiono acá y me carga otro contenido. La idea es que algo muy importante es que no nos compliquemos definiendo si son imágenes o son textos, ¿ya? Eso va a ser independiente. ¿Ok? Va a ser independiente. Entonces, fíjense en esto. La idea es que nosotros al hacer clic se va a actualizar el contenido, pero no voy a refrescar la página. ¿Ya? Eso es lo importante. No voy a refrescar la página. Eso es muy importante. Yo al moverme por estos tres contenidos, en ningún minuto voy a hacer refresh. No voy a hacer ni get ni post. ¿Ya? Va a ser una especie de Ajax camuflado, como podríamos llamarlo. Ya vamos a dedicar unos videotutoriales al trabajo con Ajax, así que no se preocupen. Pero por ahora prefiero que entendamos primero el tema del JavaScript, ¿ya? Para que después nos vayamos a meter con Ajax. Y ahí vamos a hacer un par de ejercicios y van a ver que es bastante sencillo trabajar con Ajax, ¿ya? Bien. Entonces, acá abajo vamos a colocar una HR, una línea horizontal. Actualizamos, acá la tenemos y debajo de la línea van a cargar los contenidos. Esos contenidos van a estar dentro de un div. O sea, vamos a crear un div. Perdón, un div. ¿Verdad? Vamos a saltarnos un espacio. Y por ejemplo, a este div le vamos a decir que tenga contenido 1. Vamos a crear los otros dos div. ¿Verdad? Contenido 2 y contenido 3. Acá los tenemos. Perfecto. Estos son los contenidos que me van a ir apareciendo. ¿Ya? A cada uno de los divs yo les voy a asignar un ID, que es muy importante. Fíjense, ID, div 1, por ejemplo. ¿Ya? Div 2. Div 3, ¿ya? Actualizamos, perfecto, todo bien, todo bien. Entonces, fíjense ahora, la idea es la siguiente: primero, nosotros vamos a empezar a hacer algo de magia, vamos a crear una clase CSS, vamos a hacer un style, style type text CSS, ¿ya? Y aquí vamos a crear una clase que se va a llamar div, ¿ya? Esta clase va a tener, por ejemplo, puede tener muchas cosas, pero no me voy a complicar ni en ancho, ni en alto, ni en nada de eso. Simplemente voy a utilizar la clase que yo, en este caso la propiedad CSS que yo necesito. Entonces, esta clase lo único que va a tener es un display, la propiedad display, en su modo none. Para quien no lo conoce, la propiedad display funciona de la siguiente forma. Cuando yo le digo a un objeto que se encuentre con un display none, significa que va a estar oculto, que va a estar invisible. ¿Ya? Y para volverlo visible tengo que usar la propiedad block. Ahora lo vamos a ver. Entonces, a cada uno de los divs le voy a asignar la clase div. Lo mismo acá. Class, podemos actualizar la lista y él nos la sugiere enseguida. Class div. Class div. Entonces, al yo hacer esto, ahora al refrescar la página, esto no me va a aparecer en pantalla. Veamos. Actualizamos y efectivamente no me aparece en pantalla. Si voy a la consola de errores, no tengo ningún error. Perfecto. Entonces, como les decía, la idea es que hago clic acá y me aparece el div 1. Hago clic acá y me aparece el div 2. Hago clic acá y me aparece el div 3. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer algo bien similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a colocar script language JavaScript type text JavaScript. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que vamos a realizar. Vamos a realizar lo siguiente: vamos a hacer una función que se va a llamar mostrar y ocultar. ¿Ya?
lo mismo de siempre, ¿cierto? Y al igual que en este caso, la función anterior, le pasamos como parámetro un ID, y en este caso lo que le vamos a pasar es este valor, el none o el block en este caso. Por lo tanto, aquí podríamos crear una variable que se llame valor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a hacer un document.getElement by ID, ¿verdad? Ahora ya sabemos que tenemos que pasarle el ID dinámicamente. Punto, la propiedad style, ¿cierto? Muy importante. Y ahora tenemos que ir a ver cómo se escribe display en JavaScript. O sea, cómo se escribe este CSS usando JavaScript. Vamos a nuestra tabla de eventos y lo buscamos. Display. Acá lo tenemos. Display. Ah, bueno, y se escribe de la misma forma. Este no varía la sintaxis. Son pocos los que varían, por ejemplo el clip tampoco lo hace. Entonces se escribe igual, por lo tanto acá simplemente decimos style display, ¿ya? Y le pasamos su valor, en este caso igual valor, punto y coma. ¿De dónde sale ese nombre valor? De acá, porque nosotros a la función mostrar y ocultar le vamos a pasar el valor, en este caso none o block. Ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense que acá a cada uno de los vínculos, yo tengo dos formas de hacerlo. Podría colocar acá JavaScript dos puntos, ¿verdad? Pero pues, también lo podemos hacer así como lo hace jQuery. Podemos colocar una almohadilla y usar el gestor de eventos onClick, ¿ya? Y acá pasar el nombre de la función. Vamos a decir, por ejemplo, la función se llama, vamos a copiar y pegar acá para no estar escribiendo. Mostrar y ocultar, paréntesis, paréntesis. Y ella recibe dos parámetros. Recibe el parámetro ID, en este caso entre comillas, sería este, tiene que hacer referencia, recuerden, este es el 1, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos en la vista dividida, estamos en este, ¿ya? Entonces, aquí vamos a pasar este ID, el div 1. O sea, la idea es que cuando yo haga clic sobre el 1, me aparezca el contenido 1. Vamos a colocar una coma. Y entre comillas, en este caso, si el objeto se encuentra en none, ahora yo quiero que se muestre con un block. ¿Ya? Veamos, probémoslo ahora, a ver si tenemos algún tipo de error. Actualizamos. Efectivamente, me lo muestra. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Vamos a hacerlo con los demás. Vamos a tomar todo esto, por ejemplo, y copiarlo y pegarlo a los demás. Vamos a copiarlo incluso con el href para que tome el tema de la almohadilla enseguida. Entonces acá simplemente le colocamos div2. Y este, recuerden que es el vínculo que se llama 2. Ahora vamos al vínculo 3. Y este me tiene que mostrar el div3. Esto está en un 90% listo porque hay que corregir otra cosa más. Pero primero quiero que lo vean en funcionamiento para que ustedes mismos lo noten. Si actualizo, me muestra el 1. Algo sucedió acá, ¿no? Bien, si nosotros lo vemos, fíjense, presiono el 1, me aparece contenido 1, presiono el 2, me aparece el contenido 2, presiono el 3 y me aparece el contenido 3. Sin embargo, hay un problema porque fíjense que cuando yo actualizo, por ejemplo, quiero mostrar el contenido 2, pero ahora presiono en contenido 3 y también. Ahora no queda oculto, sino que queda visible, pero también me quedó visible el contenido 2, por lo tanto no me sirve. Si presiono el 1, lo mismo, me aparece el 1, pero también me aparecen los dos anteriores que presioné. Y ahora si los tengo los tres, no sucede nada. Si vamos a la consola de errores, no tenemos ningún error. Acá es un tema lógico el que tenemos que corregir. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Fíjense, en la función vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a hacer algo manual, vamos a decir document.getElement by ID. Y en este caso manualmente le decimos, por ejemplo, que me los oculte todos de una vez. O sea, cuando yo presione alguno de los links, primero ocúltame los tres y después muéstrame el que yo necesito que me muestres. Entonces sería ocúltame el div1, ¿ya? Recuerden que para ocultarlo sería style.display igual none. Fíjense que acá le estoy pasando manualmente los valores.
¿Ya? Entonces, esto yo lo tomo y lo copio dos veces más. Una, dos. Le cambio los valores acá. Y ahora sí la función está completamente funcional. Fíjense que cuando yo presione alguno de los vínculos, cualquiera que sea, lo primero que él va a hacer es ocultarme los tres dips. Lo primero que va a hacer. Y después me va a mostrar el que yo necesito. Veamos. Actualizamos. Por ejemplo, presiono el 2. El 2. Presiono el 3. Y ahora sí. Ahora sí funciona correctamente mi sistema de navegación por pestañas. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Por ahí más de algunos no le gusta que le aparezca la almohadilla arriba. Esta. Entonces es fácil de resolverlo. Mira, podemos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Podemos, en lugar de usar el on click, podemos usarlo de esta forma. Mira, podemos sacar esto de aquí. A ver, vamos a hacer lo siguiente para que nos quede un poco más ordenado. Vamos a copiar y pegar esto acá abajo. Y este lo vamos a comentar acá con un comentario HTML para que nos quede ahí si lo queremos revisar. Entonces, fíjense, vamos a tomar esto de aquí, vamos a sacar, borramos el on click y en lugar de la almohadilla decimos JavaScript, que es lo que yo les decía hace un rato, dos puntos y la función. Acá lo mismo. Decimos JavaScript, dos puntos, ¿verdad? Y la función, en este caso, tiene que ser con el div 2 y le borramos el onClick que teníamos asignado. ¿Ya? Y en el 3, que lo tenemos acá, hacemos lo mismo. Borramos un poco esto. Y dentro decimos JavaScript, dos puntos. Pegamos y le decimos que en este caso esté asociado al div 3. Si nosotros ahora, si nosotros lo vemos ahora, fíjense, 1, 2, 3. Vemos la consola, no tenemos ningún tipo de error. ¿Se fijan? Esa es la forma de, por ejemplo, generar un sistema de navegación por pestañas usando JavaScript. Vuelvo al mismo concepto que les mencionaba hace un rato. No, la cantidad de líneas de código que acabo de utilizar es muy, muy pequeña, muy menor, ¿ya? Entonces, por ahí también se las dejo para que lo tengan en consideración a la hora de implementar, de tomar la decisión de si usar jQuery, usar Prototype o quizás usar JavaScript solo. Yo no estoy diciendo que jQuery sea malo, sino que simplemente lo que quizás me molesta un poco es que tienes que siempre cargar la librería, uses o no las funciones. Y eso es lo que quizás nunca me ha terminado de convencer a la hora de utilizar un framework. Entonces, fíjense que acá, con muy pocas líneas de código, nosotros generamos un completo y muy funcional sistema de navegación por pestañas. Cuando comencé a hacer el ejercicio, les comentaba que perfectamente esto ustedes lo podían implementar a una galería de imágenes, por ejemplo. Podrían colocar los botones ordenados de otra manera, ¿ya? Y generar una galería de imágenes, y también les valdría. ¿Cómo sería? O sea, es muy fácil. En lugar de colocar letras acá dentro de los divs, ¿qué habría que hacer? Exactamente, cada uno de estos divs podría contener una imagen diferente. Sería eso. Por ahí más de alguno debe estar diciendo, oye César, y por ejemplo, ¿cómo hago para que me aparezca por defecto visible alguno de los divs, alguno de los tres? Es decir, cuando yo refresque la página, aparezca por defecto cualquiera de los tres. Fácil. Sencillo. Lo que tendría que hacer es acá, al que yo quiero en este caso asignarle la propiedad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le pondría un style display block, por ejemplo. Entonces, actualizo y me carga por defecto inmediatamente el 1. Si yo le asigno ese style, o podría crear una clase diferente, que yo creo que sería lo más óptimo. O sea, acá crear una clase que se llame div visible, por ejemplo, y le pondría display block. Y en lugar de asignarle la clase botón, la clase div, ¿verdad? Le asignaría la clase div visible. Hagámoslo acá para que se vean. Por ejemplo, div visible, vamos a colocar un guión bajo acá. Y lo mismo, display block, ¿verdad? Es decir,
que quede visible. Entonces, acá en lugar de colocar este div, colocamos div visible. Entonces, si actualizamos, me parece por defecto el 1. Sigo con el ejemplo y funciona perfectamente. Si yo quiero hacer que otro se vea visible y no ese, ¿qué tendría que hacer? Fácil. Le asigno, por ejemplo, la clase al div3, por ejemplo. Entonces, cuando yo cargue la página, carga el contenido 3. ¿Se fijan? Un poco para que también jueguen con esto. Vuelvo a abrir la consola y vuelvo a hacer mucho hincapié en que no tenemos ningún tipo de error. Por ahí probémoslo. Probémoslo en el monopolio. ¿Ya? Probémoslo acá en el monopolio. Me cargó perfecto, porque ese es el que tengo cargado por defecto. Voy navegando, no tengo ningún error JavaScript y me funciona, me vale perfectamente en Internet Explorer. Quise también mostrárselos acá en este navegador para que vean que no hay tema de incompatibilidad de navegadores, que quizás es algo con lo que se pueden enfrentar, ¿ya? Veamos también el otro ejemplo que trabajamos en este video, por ejemplo, el efecto de los rollovers también nos vale perfectamente y no tenemos ningún error. ¿Se fijan? Bueno, yo con esto doy por terminado el bloque dedicado al trabajo con JavaScript, ¿ya? Quizás podría haberme extendido un poco más al trabajo con ciclos, con funciones más específicas, pero yo creo que un poco lo que vimos es lo que necesitamos. Ya más cosas es ahondar y yo creo que eso ya sería dedicar en exclusividad a un trabajo a JavaScript y por ahora no es mi objetivo. Quizás más adelante haga un curso dedicado a JavaScript completo, pero igual en illazaron.com tienen un curso bastante completo de JavaScript, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, de esta forma, ya tenemos todo listo para nosotros seguir trabajando con PHP y MySQL, ¿ya? Así que los invito a, como siempre, dejarme sus comentarios. Yo estoy muy agradecido porque cada vez son más la gente, más las personas que revisan mi humilde trabajo en mi sitio web. Ya, yo se los agradezco un montón. Y ojalá sigan viendo mi trabajo y sigan comentando, haciendo preguntas y vamos creando una comunidad. Yo ahora estoy desarrollando un sistema de chat en mi página web, ya pronto lo vamos a colocar a nivel público para que lo utilicen, para que me puedan ir haciendo las consultas o de repente entre ustedes mismos se puedan ayudar, ¿ya? Así que eso, en el próximo video tutorial ya nos metemos de nuevo a trabajar con PHP. Yo creo que vamos a hacer, no sé si un buscador, una galería de imágenes, ahí vamos a ver, para seguirnos preparando para ya después ir a trabajar con clases y objetos, con programación orientada a objetos, ¿ya? Vamos también a dedicar un bloque a la seguridad, ¿ya? Vamos a dedicar un bloque al trabajo con seguridad, ¿ok? Vamos a aprender un poco a defendernos de los hackers, ¿ya? Y bueno, todo ese tipo de cosas que nos van a ser útiles para trabajar con PHP y MySQL. Hasta aquí, entonces dejamos este video. Les habló César Cancino desde www.cesarcancino.com y muchas gracias por seguir mi humilde trabajo.